Hay un propósito que Dios siempre ha pensado en nosotros, sigue pensando, y buscando la mejor manera para que nosotros pudiésemos entender lo que es su palabra, lo que es la palabra de Él, la palabra de Dios. Y eso ha venido desde el principio, desde el Edén. Y de repente hay algo que siempre se interpone para que las cosas no quieran salir bien. El Señor tiene propósitos. Todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. Pero hay personajes, hay enemigos que tratan de ponerles la mente de las personas, sobre todo de los cristianos, pensamientos, ideas, estorbos, dardos, para poder interrumpir y cambiar un poco la mente y la manera de pensar. Estamos ya en los últimos tiempos, hermano. Pero el Señor siempre tiene su plan perfecto para nosotros. Él no puede ser un plan imperfecto para usted ni para mí. Somos sus hijos. Él hace las cosas bien o no las hace, ¿verdad? Pero estábamos hablando ayer un poco de esto, que nosotros como seres humanos, pensantes, hijos del Altísimo, muchas veces descuidamos nosotros la fuente de vida. La fuente de vida es Cristo. Usted sabe, Cristo, el Padre y el Espíritu Santo, uno solo. Pero tenemos esa fuente de vida. Y esa fuente de vida está con nosotros. Y está dentro de nosotros porque ya hizo, tabernaculizó en nosotros el Espíritu de Dios, que es santo, santo, santo. El cristiano tiene que entender esto para poder superar un montón de etapas en que estamos, que vienen aflicciones, que vienen tristezas, que vienen penas, que vienen llantos, que vienen sufrimiento, angustias, que cualquier cosita nos causa problemas. Pero el Señor no quiere eso definitivamente. Es el mismo ser, el mismo hombre que hace que esas cosas sucedan porque no escuchamos y no hacemos lo que Él verdaderamente quiere. Si yo, desde el momento en que usted aceptó a Cristo Jesús como su Señor, su Salvador, el señorío de su casa, desde el momento en que lo aceptó, Él tiene vida en abundancia para usted. Y se llevó a Noé, y se llevó a Lot, y se llevó a una misión que cumplir. Y se acordó el Señor de estos hombres. Pero caminaban con Dios. Esta gente sabían de un ser superior que se manifestaba, que bajaba al huerto del Edén, dice, por la tarde, a la brisa de la tarde, a ver y a platicar con Adán y con Eva. Y ellos pensaron que con un delantal que se pusieron iban a cubrir el pecado. Imposible. Imposible cubrir un pecado. El pecado tenemos que sacarlo nosotros. No que los vean. Cualquiera me puede ver a mí y decir, este pecador. Sí, ya me lo dijo. Pero quien tiene que sacar el pecado soy yo, no él. ¿De acuerdo? Quien tiene que poner las cartas sobre la mesa es uno. De nada sirve señalar, hermano. Mire,
nos convertimos en jueces y verdugos y mandamos rapidito a cualquiera al infierno. Pero uno señala con esto y tres lo están señalando a uno mismo. Entonces, tenemos que formar en nosotros esa conciencia de que Dios nos da la palabra. Pues dice, oye, oye Israel, oye hijo mío, las palabras que salen de mi boca. Oye, no te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue lo que la palabra de Dios te dice. Porque todo va a pasar, menos mis palabras. Mis palabras no pasarán. Entonces, ¿usted cree, hermano, que la idea de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Padre, Creador, de poner a Adán y a Eva ahí, era para tenerlos un momentito en el huerto? No. Ahí pueden comer, ahí tenían el supermercado, ahí tenían todo, ahí tenían cómo cambiarse delantal. Además, ¿quién les iba a decir que andaban desnudos, sino hasta después del pecado? Entonces tenían todo. Pero siempre el enemigo dice, yo voy a estropear la obra. Y de ahí usted sabe la historia. Pero el asunto está, el propósito universal de Dios es bendecirlo a usted y a mí. Ese es el propósito universal de Dios. En toda la Biblia, agarre la Biblia. Agarre todo lo que quiere escrito que está referente a Dios. Es bendecirlo a usted. Apartarlo del mal. Que reconozca el pecado. Arrepentirse. Y aquí tienes tu premio. Las bendiciones que yo te entrego hoy. Hermano, el Señor quiere bendecirlo. Pero muchas veces no nos dejamos bendecir. Ese es otro término. Entonces ya es cosa nuestra. Y nosotros le echamos la culpa a Dios y Él no tiene ya nada ahí. Porque somos nosotros los que tenemos que agarrar eso. Miren lo que dice Juan 10:10. Ya lo saben eso. Amén. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire usted, hermano. Por eso es bueno hacer un poquito de alto en las lecturas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el que viene. Que Dios lo reprenda. Ese viene a matar, a robar, a destruir. Cristo no viene a eso. Dios no viene a eso. El Espíritu Santo no viene a eso. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y aquí hay que aclarar un punto. Porque tener vida en abundancia, hermano, no es tener la refrigeradora llena y tener la cena llena de harina, de todo lo que usted quiera. Eso, claro, tiene. Pero no solamente es una vida en abundancia. Una vida en abundancia abarca todo. Dice, tenemos vida en abundancia. Sí, voy a tener largos años. Abarca todos los aspectos de la vida del hombre. Vida en abundancia en su casa, con su familia, en amor, en permanencia, en fe, en buscar de Dios, en trabajar al servicio de Dios. Toda esa cosa es abundancia. Él da esa abundancia. Pero nosotros pensamos que abundancia solamente es voy a tener y
pensamos, las bolsas las voy a tener llenos de billetes. Tengo tanto dinero que ya no tengo en qué gastar. Ahora lo economizo, lo voy a guardar. ¿Qué sé yo? Él lo da, hermano. Él da el poder para hacer las riquezas. Pero tenemos que hacer algo nosotros. Arrepiéntase. Y escuche la voz de Dios. ¿Cómo se pone usted, hermano, a imaginar que cuando nuestro Señor Jesucristo iba, cuando fue a la sinagoga, al templo allá, era un muchacho? Y sin embargo, ¿usted cree que no lo escuchaban, hermano? ¿Usted cree que dijeron, y ese niño va a hablar? Porque sabían que primero hay que oír para después hablar, para después hacer el comentario. Y lo que estaba oyendo ahí estaba escrito. Pero si yo no atiendo la palabra de Dios, ¿cómo le llega, hermano? A través del aire, televisión, por radio, en los cultos, en la Biblia, en los estudios, está la palabra de Dios. Oye, Israel, Jehová, tu Dios, uno es. Mire qué interesante. Y cuando nuestro Señor Jesucristo iba a las faldas de la montaña, o se metía en una barca para poderle hablar al pueblo, todo mundo estaba puesto sus oídos en lo que él estaba hablando, recibiendo. Claro, ahora estamos en tiempos modernos, ahora se han inventado tanta historia de Cristo, hay tanta gente malvada y perversa, hay un montón de enemigos de la palabra de Dios que tergiversan las cosas. Y es peligroso que nosotros caigamos en esas cosas. Yo siempre les he dicho, usted puede comprar cualquier libro, hermano. Cualquier libro. Ya sea de su trabajo, de su estudio, cualquier libro. Simplemente son informativos. Le están informando. Pero este, que usted mira aquí, es formativo, es un conjunto de libros salido de la mente de Dios. Porque la gente dice, ay, sí que lo escribió Moisés, es que lo escribió Julano y tal, ¿y qué? ¿Y acaso usted no mira que en plenos este siglo no hay escritores o no hay? Hay escritores. ¿Y escriben de Dios o no? Hermano, él pone palabras. Él tiene, le da visiones. Mire el último testamento de San Juan. Ahí da a conocer tantas cosas, pero es a través de visiones o revelaciones. Entonces, el Señor Jesús no viene a esto. Él viene que tengamos vida en abundancia, a darle lo que usted y yo necesitamos. Pero tenemos que pedirlo claramente y ser específico en qué es lo que vamos a pedir para el día de hoy o para mañana, o qué es lo que necesitamos, cuál es el deseo de mi corazón, o para los hijos, o lo que sea, el deseo de su corazón. Entonces, vida en abundancia, una vida útil, alegre, una vida eterna. Recibimos la vida en abundancia en cualquier momento, porque no solamente, le digo, es esto, es todo. En abundancia es todo lo que abarca. Abundancia aquí y vida eterna allá arriba. El premio, el galardón por haber seguido los mandatos del Dios y por haber escuchado su voz y por ser obediente. Tiene su galardón, tiene su premio,
reunirse en las nubes con Él para siempre. Esa es la meta, hermanos, del cristiano. Pero hay una cosa, tenemos que arrepentirnos y tenemos que tratar de no seguir llevando una vida como la lleva el mundo. Tenemos que platicar directamente con el Señor y decirle: Señor, perdóname, sácame, sacaste del mundo, pero parece que el mundo todavía lo tengo metido ahí, se me vienen pensamientos, se me vienen ideas, hay veces que pienso mal de las personas, hay veces que hago esto, hay veces que me alegro cuando otro está enfermo, hay veces que me alegro cuando otro está sufriendo, y cuando miro que alguien anda en carro quisiera verlo en bicicleta. ¿Usted cree? Porque mire usted, llama a la princesa Diana, que ya tiene un año, no sé cuántos años de muerto tiene. ¿Por qué se iba a todos esos lugares, hermano? ¿Huyendo del príncipe? No. Tenía ese don de poder ayudar a los demás. Pudiéndolo hacer y no lo hace, ya cometió pecado. Teniendo los medios para hacerlo y no lo hace, cometió pecado. Ahora dígame, yo vi, y mi amada, con nuestros propios ojitos, mandaron unos furgones a la iglesia para darles a los que estaban ahí refugiados. Todo lo que venía en ese furgón era nuevo. No era de segunda, era nuevo. Zapatos, tenis, ropa para niños, ropa para señora, ropa para hombre, todo nuevo. ¿Y sabe qué llegaron? Llegaron unas personas y estamos cuatro personas ahí. Y dijeron: vamos a hacer una cosa, ese furgón es un furgón. Yo le pongo cuatro aquí de ropa usada. Lo cambiamos. Si es que esto no me lo mandó usted, hombre. Esto no me lo mandó Julano. Esto lo mandó Dios para socorrer a estas personas. Y lo que Dios da es bueno, agradable y perfecto. Esa es la voluntad de Dios y eso se va a entregar. Si ellos, después que los entreguen, lo quieren vender o lo quieren, esa es cosa de ellos. Pero yo voy a cumplir con mi deber. Mire, usted cree que cualquiera hubiera hecho. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Están comerciando con el dolor de las personas. Están ganando plata a través de las enfermedades y a través del dolor de las personas. Vienen camas nuevas, colchones nuevos y todo. Y ahí les llevan una lámina de foam. Vaya, acuéstense. Son traficantes, traficando con el dolor de las personas. ¿Y quién dice nada? Nadie. Demasiado conformista el hombre con el hombre. Pero Dios no quiere eso. Él llama las cosas como son. ¿Te arrepentiste, hijo, de tus pecados? ¿Te arrepentiste de tus pecados? Sí. ¿Cómo estás con tu familia? Porque se trata de cambiar, hermano. Yo parezco disco rayado diciendo, pero se trata de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque estos son puntos básicos para que cuando estemos frente a Él allá, no tengamos que afrontar estas cosas. Que no nos vayan a avergonzar allá. Es que nosotros, como no pensamos en eso, no le damos importancia. Pero yo les digo, no deje que su alma vaya a sufrir. Hay que arrepentirse. Óyeme una cosa, ¿cuál es el pecado que Dios no puede perdonar, hombre?
hombre. Entonces, pedir perdón, hermano, para mí es fácil. Para mí no es difícil pedir perdón. Yo pido perdón. Le he pedido a un montón de gente perdón. Si te he ofendido, perdona. Si me lo reciben, tranquilo. Y si no me lo reciben, tranquilo. Ahí es el Señor el que se encarga de eso. Usted ya cumplió. Pero ¿cómo es posible pasar, óigame, una semana durmiendo en la misma cama y sin poderse hablar, hermano? Yo no puedo, se lo digo de corazón. No puedo, me agarra picazón en todo el cuerpo. Porque Dios no quiere eso. Bueno, ya nos metimos en otra cosa, sigamos. Entonces, excesivamente, altamente, más alta de la medida, más la cantidad tan abundante que puede considerarse la persona satisfecha con lo que Dios le va a dar. Así como en el desierto, querían carne, ¿por qué? Yo les mando carne. Yo les estoy dando, yo les voy a dar a ustedes. Ustedes pídanme, yo les voy a dar. La Biblia está llena de ejemplos. Y nosotros muchas veces nos quejamos por qué no podemos superar nuestra condición, nuestra situación. Si usted es cristiano, usted es hijo de Dios, usted merece el respeto. Quitarse el sombrero delante de usted. Usted mejor que mí, mejor que yo. Entonces, si yo me lo pienso así, usted es mejor que yo. Entonces tengo que estar humilde delante de la otra persona, porque la estoy considerando mejor que yo. No me estoy considerando superior a ella, porque entonces se me va a subir el coco a la cabeza y voy a andar así, mire, como pavo real. Hermano, ¿usted qué cree, que Jesucristo no pudo haber tenido todos los pozos petroleros que quería? Si de él era todo. Miren, acapárenme todas las minas de Etiopía, acapárenme todo el desierto, todo el petróleo que aquí hay. Pero no, él mismo dijo, no acumulen riquezas aquí, acumulen riquezas en el cielo. ¿Cuánto has mandado para el cielo para que te construyan tu casa? Ah, no, es que, no, oye, que yo, aunque sea hojas de huerto, hubiera mandado, hombre, para que tenga sombra. Imagine que a sus eunucos, dice la palabra, lo va a tener dentro de su reino. Porque son fieles, hermano, así que, es que la fidelidad, él es fiel. Nosotros fallamos en eso. No me estoy refiriendo a la fidelidad conyugal, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a la fidelidad, a serle fiel a él sobre todas las cosas. Buscar de Dios. Entonces, mire que dice 1 Corintios 2:9. Amén. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Okay. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Mire, cosas que no ha visto, que no ha oído, que han subido al corazón del hombre,
son lo que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano, yo sé que usted le ama. Usted ama a Dios, hermano. Y entonces, ¿habrá algo que nos impida amar a Dios? Aquí está la tierra prometida. Vayan y disfruten de la tierra prometida. Pero cuando ya estén en ella y tengan posesiones y se multiplique su ganado y se multipliquen las gallinas y se multiplique todo, se les va a multiplicar. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito. Acuérdense de dónde lo sacó el Señor. ¿Y quién les está dando eso que tienen ahí? Ahora yo ya no necesito ir a la iglesia. ¿Para qué? Ya me complació el Señor con el carro que tenía. ¿Qué quería? ¿Qué voy a ir a hacer a la iglesia? ¿Me van a pedir jalón? Si llueve se me va a ensuciar. Y de regollete tengo que invitarlos a comer también. Ah, no, me sale muy caro la cosa. ¿Verdad? Hermano, se lo van a quitar, hombre. Piense de diferente manera. Piense, mire, yo siempre les he dicho, mis hermanos, perdonen, usted que tiene hijos, usted trabaja para sus hijos. ¿Aló? Para sus hijos. Mire qué bonito, mire atrás de la mamá, una hermosa muchacha que tiene ahí atrás, ¿ve? Bueno, no todos los alemanes, usted sabe. Pero se da cuenta cómo es el asunto. Que Dios le va a dar, sepa, administrar eso que le da el Señor. Sepa manejar eso que le da el Señor. Para que entonces nosotros podamos caminar tomados de la mano con Cristo. Escuchar su palabra, recibir su palabra, actuar, obedecer y practicar lo que Él nos está diciendo. De lo contrario, le va a tocar la puerta. Señor, Señor, ábrenos la puerta. Ya es hora de la cosecha. ¿Y si quiénes son ustedes? Y todavía se levanta, no, Santiago es el Señor, ¿no? ¿Quiénes son estos? No los conozco. Óigame, qué pena. Qué vergüenza sería que dijeran, no te conozco. Señor, pero no se acuerda cómo andaba yo ahí y sirviendo y todo. ¿No se acuerda de mí? Sí, pero no es un trabajo. ¿Por qué vienes cargado? El hermano me dice cada rato a mí, no se cargue. ¿Por qué vienes cargado al servicio? ¿Por qué no vienes con amor, con una sonrisa? Porque le estás sirviendo a Dios a través de los hijos que estamos aquí. Ellos son los que le están dando el voto para que el Señor lo apruebe. Ellos. Que tenemos que venir con un gozo a servir porque yo recibo más que ellos. ¿Aló? Entonces, pastor, ¿y se va a fijar Dios en eso que cuando estamos sirviendo? Y no le está sirviendo, ¿qué dice él pues? Lo voy a tener como columna en mi templo. Y nunca los voy a sacar de ahí. A los que me aman. ¿Qué cosas ha preparado Dios para los que le aman? Hermano, y tan sencillo que es amar, ¿verdad? Yo tengo que amar a Dios, yo no sé. ¿Usted cree que puede amar a Dios? Claro que lo amamos. Amamos a Dios. Le oramos, le pedimos. Él nos sana, Él nos da la medicina, Él nos da todo, Él hace todo. Si usted le pide, todo se lo da.
Entonces, el propósito universal de Dios, la bendición. Ezequiel 36, 29, 31. Ezequiel 39, pastor, disculpe. 29, 31. Amén. Ezequiel capítulo 39, versículo. No, no, no. 36. Ezequiel 36, del 29 al 31. Del 29 al 31. Amén. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este es el Ezequiel 36, 29. Capítulo 36, versículo 29. Okay. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. 30. Siga. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Mire usted, todo lo que el Señor dice, los limpiaré de su conducta inmunda. ¿Qué es la conducta, hermano? ¿Qué es entender una conducta inmunda? Yo me acuerdo que estaba en la escuela, le decían cero en conducta. Teníamos una maestra que andaba una reglita así, mire. Dice, tenés las uñas sucias, póngalas así, juácate. Ahí le pegaban. Lo ponían así, mire, con los brazos extendidos a uno, hincado. Eran buenas maestras. Pegaban duro. Entonces, ¿cómo tiene que ser una conducta de un cristiano? Imagínense que vengo, no, aquí no, allá los del mundo vienen y salen del cine o salen de donde sea. Y en vez de comentar cómo estuvo el culto, ¿le entendiste? ¿Oíste la Biblia como dice? Mira aquí, la Biblia dice eso, porque no es el pastor al que está diciendo. ¿Verdad que no es el pastor al que está hablando? Ahí estamos leyendo, es Ezequiel comentando, llegar a la casa y ver que el Señor nos dé sabiduría para entenderlo. Pero puede ser que cambiemos la cosa aquí y salir del portón y ya seamos otros. Yo sé que aquí no hay, aquí todos somos iguales, donde quiera que vamos. ¿Te fijaste vos? ¿Te fijaste en la fulanita? ¿Te fijaste en la doña aquella vos? Vale más que yo no me siento con ella. Hermano, hablando tonterías. En vez de platicar y fomentar qué es lo que verdaderamente Dios me quiere decir, me pongo a hablar de las otras personas, me puedo hablar. Entonces, cero en conducta. No paso el examen. Pero ¿por qué no puedo dejar de hacerlo yo? ¿Por qué no puedo fomentar? ¿Por qué no puedo pensar qué es lo que Dios me da y qué es lo que yo le voy a devolver a Dios? Él no necesita estas cosas, pero sí ve si le honramos a Él o no. Decía mi mamá, aunque aquí caigan goteras, usted tiene que decir que en su casa no se moja. Pues claro. ¿Cómo voy a andar yo? Dice, ah, no, en mi casa, mira, no te invito vos.
porque hay un mosquero ahí que no podemos. No podemos. Entonces miremos aquí. En Proverbios 10:22. Amén. Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, tristeza con ella. Por donde quiera que nosotros hablemos, miremos la palabra de Dios, la bendición de Jehová es la que enriquece y nos está bendiciendo desde un principio. Antes de la fundación del mundo yo te conocía, te bendije. Sé que te ibas a llamar fulano y tal, sé que te iban a poner esto, yo te escogí y vas a cumplir lo que yo te mando a hacer. ¿Verdad? Mire, a Sansón, hermano, él venía, hasta nombre y todo, le dijeron, el ángel llegó a decirle, mire esto y esto y esto. Ni le va por cortar el pelo al muchacho. Él va a hacer esto y esto. Pero óigame, ¿cómo puede el hombre cambiar las cosas para que el Señor pueda enderezar el camino de uno? Le mandó una carta al papá y la mamá sabían todo. Papi, Manoa, por el amor de una mujer llegué a enloquecer y oraba por ella. ¿Se da cuenta? Le echó a perder todo. Y él no llegó para eso. Él por otra cosa le explicó el ángel a la mamá y al papá y a él ya sabía. Cambió. Entonces, pasaron el desierto, sufrieron y aguantaron. Ok, desobedientes y todo lo que quieran, no van a entrar. Y no entraron. Entonces, tenemos nosotros que rectificar en nuestra vida, hermano. Se lo digo. El Señor nos ama. Pero quiere, el Señor quiere que cambiemos nuestra manera de actuar. Que seamos diferentes. Entonces, la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. La bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. ¿Y nosotros somos bendecidos o no? Hermano, si usted se pone a pensar, mire, yo tuve la oportunidad, la suerte de conocer ciertos lugares de la India. Yo no sé qué andaba haciendo allá, pero allí andaba. Viendo aquellas pobrezas. Es como tela nueva y tela viejo, lima nueva, lima viejo. En una hay dinero, en el otro no. Así sucede. ¿Así? Dividido. El Ganges ahí por un lado. Bueno. Ahí se bañan, ahí tiran pollos, ahí tiran muertos, ahí todo lo que quieran. En el otro lado, en ese lado andan con elefantes, al otro andan en el Rolls Royce. Mercedes-Benz. La gente cómo vive, hermano. Y nosotros tenemos que darle gracias a Dios, porque usted se levanta y tiene todavía, ¿qué querés comer en el desayuno? ¿Cómo querés que te hagan esos huevitos enteros, machucados, o como sea, con tomate, con arroz? Hermano, le dan, tenemos, ¿y quién nos da eso para comer, hermano? ¿Usted cree que la gallina por su propia voluntad va a dejar el huevo en la casa? No. El trabajo que tiene, ¿quién se lo dio? Ah, me lo dio el jefe. Sí, cómo no. ¿Y al jefe quién se lo dio? Otro jefe. ¿Y el otro jefe? El jefe superior le dio a todos para que podamos vivir. Eso tenemos que ponerlo nosotros bien en práctica. Tenemos que conocer.
Entonces, quien viene a matar, a destruir, a robar y a hacer todas estas cosas, es el enemigo. Míreme Deuteronomio 8:1. Deuteronomio 8:1. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vos, a vuestros padres. Sí. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Cuidaréis de poner por obra todo lo que estás oyendo. Los mandamientos, yo te lo estoy diciendo hoy, cumple los mandamientos que el Señor tiene, porque ese es el reglamento que Él quiere, que nosotros actuemos así. Si yo me paso en rojo, bueno, aquí se pasa en rojo en cualquier, usted no le dice nada, pero se pasa en rojo en cualquier otro lugar, inmediatamente lo paran, lo llevan a la corte, le sacan multa y pueden hasta perder la licencia. Porque tiene que someterse ahí. Puede venir una rastra de 22 llantas. Y un señor cusquito ahí con el uniforme de tráfico se pone así y tal vez casi lo miran, pero cuando lo miran, aquel monstruo se detiene porque respeta las autoridades. ¿Aló? O usted cuando mira, aunque lleve los vidrios polarizados, cuando mira que hay un policía por ahí, va llamando, hablando con el celular, y lo esconde, lo deja caer, lo esconde. Entonces, para que viváis y seáis multiplicado, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Sí, nuestros padres, nosotros somos hijos, venimos del mismo. Para que viváis y seas. Óigame usted. Entonces, someterse a la disciplina de Dios no es fácil. No es fácil someterse a una disciplina de Dios. Pero como nosotros estamos buscando un reino de justicia, y si usted encuentra y es justo en el reino de justicia de Dios, entonces usted va a recibir todo por añadidura. ¿Aló? Ay, pastor, yo soy de la añadidura. Cada rato oigo mencionar eso y a mí no me pasa nada, ni en la bolsa me caen dinero, ni no hago nada. Porque la condición, hablamos de la condición, el reino de Dios y su justicia tiene que ser justo. Usted le pregunta a alguien, para poner un ejemplo así, a la carrera, y le dice usted, ya viene el diciembre, ya es año nuevo, ya viene esto, y ya te dieron tu aguinaldo. ¿Sí? ¿Y tú ya se lo diste a la muchacha que trabaja en la casa? No, así que la ley dice, además ya no sabe de eso. ¿Y el que está arriba? ¿Y el que está arriba? ¿No le diste, acaso ella no tiene derecho a su 14.º o 13.º, yo no sé qué cosa es? Hay que darle el aguinaldo a ella también, así como usted lo recibe. De gracia recibe, de gracia te doy.
Entonces, ay, no, que la, no, la justicia de Dios es una cosa, la justicia del hombre la puede acomodar como quiera. Pero la justicia de Dios no, es firme y recta. Ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, si yo hago eso, claro, me va a venir por añadidura todo. Voy a tener zapatos, voy a tener camisa, voy a tener comida, voy a tener todo, salud, energía, fuerzas, alimento, pollos, lo que usted quiera. Pero estoy buscando un reino de Dios y tengo que ser justo. ¿Cuántas veces lo hemos repetido eso, verdad? Pero hermano, es que sí. Sí, fíjese que cuando el Señor ya viene, yo digo, hoy van, las iglesias van a estar llenas porque ya vienen los terremotos, vienen esas cosas. Aquí estamos en Honduras, ahí en Miami que se ahoguen, pero aquí no nos ha venido nada. ¿Cuántos dejó el Mitch enterrados? El Fifi. Hasta el nombre, ¿verdad? Fifi. Entonces, un hombre que andaba buscando trabajo llenó 200 solicitudes y nada. Y se encontró con alguien y le dijo, fíjate que he llenado 200 solicitudes y no he podido conseguir trabajo. Yo creo que ni Dios se acuerda de mí. No, sí se acuerda de ti. Lo que pasa es que te está buscando el lugar para que tú puedas trabajar y tengas el tiempo necesario para ir a adorarle a su iglesia. ¿Le salió el trabajo? Así como se lo dijo el consejero. Tenía tiempo, buen sueldo y tiempo para ir a adorar y alabar el nombre de Jehová, de los ejércitos. El Señor eso quiere, hermano. Pero mire, no nos apuremos, ese es el problema. Mire lo que le pasó a Sarita. Por andar apurándose. Ah, no, la promesa no viene. No, no, no viene la promesa. No, no viene el cipote de la promesa. No, no, no. ¿Qué le pasó? Tuvo problemas. A Garcita, ¿me quieres hacer un favor, hija? Diga, patroncita, que pueda servir. Anda a visitar a Abraham a la tienda. Y si no tiene tienda. No, hombre, no tienda de ropa, no. A su tienda, ahí donde él duerme. Hermano, no podemos apurar al Señor. Dice, a su tiempo hay tiempo para reír, para llorar, para todo hay tiempo. Hasta para morir si hay tiempo. Para resucitar hay tiempo. Para todo hay tiempo. Pero no querramos apurar a Dios, Señor. ¿Y qué pasó? Ya no es el tiempo. ¿Qué pasó, Señor? Yo creo que te olvidaste, ¿verdad? No, Él no se olvida. La necesidad de uno, el apuro de uno, al no tener suficiente fe, al no creer que Dios es todopoderoso, eso es lo que le obliga a pedir y a exigir a Dios. Tenemos que tener el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios se van a cumplir las cosas. No en el tiempo que yo quiera. Hay señores que agarran los palos de aguacate. Este no da aguacate, sobre este palo como que es. Hasta ver qué será. Y lo agarran, lo vamos a porrear. Lo vamos a pegar, toque, 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 toque. Para que eches aguacates. Va a echar aguacates en el tiempo que Dios dice. No en el tiempo que el hombre quiere. ¿Se da cuenta cómo es la cosa? Yo le doy gracias a Dios, hermano, por cada uno de ustedes. Créanmelo, yo le doy gracias a Dios. Porque sé que están consiguiendo las alas para poder volar aquí. Aquí no se habla otra cosa que palabra de Dios. Aquí se habla, muchas veces la verdad está ahí. Y la verdad muchas veces puede causar molestia. Pero no conmigo, sino con el que le escribió. Lo que queremos es, y lo que Dios quiere es que salve su alma. Que sus hijos tengan con qué alimentarse.
que se quiten todas esas enfermedades, que su amada respire tranquila, que tengan sueños reparadores y tranquilos, que se despierten con alegría, no pensando, ay, otro día, y ahí quiere ese trabajo, ay, no. Hermano, ese trabajo que usted tiene, miles lo desean. Y están dispuestas a llegar más temprano. Y están dispuestas a quedarse horas extras. Ya sea que se las paguen o no. Como aquí no pagan las horas extras, ¿no? Digo, la empresa privada sí paga las horas extras. Hermano, ¿y usted qué le gusta hablar de política? No, yo no estoy hablando de política. Yo oigo por la radio o por la televisión. ¿Quién llama? Somos 20 maestros que estamos acá, tenemos 2 años que no nos han dado el... ¿Cómo viven? Ni en la trucha les dan, hermano. ¿Cierto o no? ¿Usted qué policía de línea? Sí, hombre. ¿Y cuánto gana? Tanto. Y de las... ¿Con 4 hijos qué tengo que hacer? No, pero es que hay de todo. Yo no estoy diciendo que los policías son así, hermano, sino que las mismas circunstancias por injusticias que se cometen, porque estamos hablando de la justicia, injusticia que se comete con el pueblo y que el pueblo no tiene voz ni voto. Ahí viene la cosa. Ahí viene la cosa. Por eso yo nunca en mi vida trabajé con ningún gobierno. Mi papá nunca trabajó con ningún gobierno. Mis tíos sí fueron con los gobiernos. Eran hombres que les gustaba levantar la mano así. ¿Lo aprueban el sueldo? Sí, sí, sí. ¿El aumento del sueldo? Sí, sí, sí. El diputado está aprobando el aumento del sueldo. Nunca hizo nada por el pueblo. 20 años, hermano. Y yo le decía, tío, y que, si ni cuenta se dan que estoy yo aquí diputado, ni me conocen, ¿qué voy a hacer yo? Yo que me va a mí para mí, punto. Deuteronomio 8, 2 al 4. Ya vamos a terminar. Amén. Deuteronomio capítulo 8. Versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire usted, permítame. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, mire, mire. Ay, ¿a mí por qué? Hay que ver cómo está tu corazón. Es que mire que estás afligido. Hermano, Dios es soberano. El hijo que no se corrige, ese hijo se va a criar a su manera y no lo va a respetar y va a hacer lo que él quiera en su vida. Nunca se le disciplina, nunca se le corrige. ¿Aló? Sigamos, hermano. Ya vamos a terminar. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, mire, no solo de pan vivirá el hombre, sino el alimento. Danos hoy el pan de cada día. Vaya a la panadería usted,
voy a comprar tantos panes, la van a arruinar, hombre. El pan de cada día. A leer la palabra de Dios. ¿Qué me dice, Señor? El pan de cada día. Mire, yo me gozo, hermano, con saber que a las 5 de la mañana están aquí los hermanos intercediendo. Yo me gozo, digo, qué bueno, Dios, qué bueno. Que los hermanos vienen aquí a doblar rodillas. Y vienen. Y no es que se van en ayunas al trabajo. Aquí se forran también, hermano. Siempre es bueno, porque la gente que viene, vienen en ayuno. Oran y todo. Y están viendo a ver a qué hora calientan la cosa. Digamos. Versículo 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Mire, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El Señor tenía un propósito y los iba a hacer que llegaran y que cumplieran esos 40 años. El zapato le crecía conforme al pie. Su vestido, mire, como que tuvieran un dry clean, todo aplanchadito, todo bien bonito, todo arregladito. Es que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y todo para que se manifestara la gloria de Dios, dándose a conocer que Él es todopoderoso. Y Deuteronomio 8:10. Amén. Deuteronomio capítulo 8, versículo 10. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Mire, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Que, hermano, si es que lo promete y lo cumple. Él no es hombre para mentir. Entonces, si Él dice eso, yo lo creo. ¿Qué te vas a ir a hacer allá? ¿Qué vas a ir a hacer tú? ¿Qué vas a ir a hacer allá? Mira que si la voluntad de Dios era que viniera de aquí, esta es mi tierra prometida. Yo de aquí tengo mi leche y tengo mi miel. Bendito sea Dios. Miren los hermanos con sus trabajos, esta es su tierra. ¿Y de dónde vinieron? Del sur, del norte, del este o del oeste, y aquí la capital. Y están trabajando. El día que no quieren trabajar, agarran el bus y se van para su pueblo. Hay que inventarse una semana de vacaciones. Hay que inventarse una semana de vacaciones. Desde lunes a lunes. Y si no, nos vamos a la calle. Queremos una semana de vacaciones. Nosotros somos trabajadores. Hemos trabajado toda la vida. Necesitamos descansar. Quiero ir a comer camote hornado al Ángel. Allá, hermano. Y aquellos que las ciudades los destruyeron, Hiroshima, Nagasaki, Japón, 18 horas, 16 horas trabajar diarias. Alemania destruida y todas las recuperaron, todo trabajando 18 horas diarias, 16 horas diarias. Y nosotros trabajamos 4 horas, 5 horas. ¿Aló? Hermanos, es que tenemos que... Mire, dice, Morazán dijo que los jóvenes eran el futuro, ¿verdad? Eran los hombres del futuro del país. Así dijo, ¿verdad? Yo creo que así dijo. No sé. ¿Y quiénes les enseñan a ser hombres? ¿Quiénes les enseñan a ser el futuro de una patria? ¿Qué voy a heredarle yo a mis nietos? Señor, ¿qué le voy a heredar a mis nietos? ¿Qué les voy a heredar a los hijos que vienen?
¿Qué tierra le puede dar? ¿Qué país van a entender? ¿Qué le puede dar? Mejor se compra su manzanita de tierra, se va a cultivar ahí, siembra maíz, va a comer maíz, siembra frijoles, va a comer frijoles. Con eso va a poder vivir. Hermano, pero nadie piensa en el futuro. No, yo sí pienso en el futuro nuestro, está con Cristo, escondido con Cristo en Dios. Pero el futuro de estas generaciones que vienen, ¿qué van a hacer sus hijos? ¿Cuántos años tiene su hijo? 5 años, 8 años, 10 años, 12 años. ¿Qué van a encontrar dentro de 5 años? Ay, hermano. Ya leímos el Deuteronomio 8:10, ¿verdad? Y con esto nos vamos. Salmo 37:4. Amén. Salmos 37, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Mire que, ¿se ha fijado usted que siempre que vamos a orar decimos los deseos de su corazón? Los deseos de su corazón. Pero si no pedimos nada, ¿cuál es el deseo del corazón? Su corazón necesita un montón de cosas. Pero ¿cuál es el deseo de su corazón? Mire, deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate. No dice aflíjate. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y se lo, mire, el salmista sabía lo que estaba escribiendo. Entonces, ¿cuáles son los deseos de mi corazón? Ver a mi familia reunida, ver a los niños crecer sanamente, ver a los hijos que se gradúen, que sean los mejores profesionales de Centroamérica. ¿Cuáles son los deseos de su corazón? Que mi hija, que ya está casadera, que el esposo que se case con él, la tenga tranquila, en paz, y que le dé una vida de gracia. Pero no en paz, ¿verdad? Paz, paz. Sino de... Hermano, ¿cuáles son los deseos del corazón? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá, Él te concederá, Él te dará las peticiones de tu corazón. Él te lo va a dar. Porque quien viene a robar, matar y destruir, usted sabe quién es, que Dios lo reprenda. Él no. Él viene a darnos a nosotros. Ahí mi niño estaba enfermo, pero las hermanas oraron y amaneció bien. Dios es todopoderoso. Le concedió los deseos de su corazón, que su hijo sanara. Y eso es lo que tenemos nosotros que tener. El Señor tiene un propósito universal de Dios, es bendecir a cada uno de sus hijos. Ese es el propósito de Dios, bendecir a cada uno de sus hijos. Y aquí estamos para recibir las bendiciones. Si usted cree, usted va a ir a su casa con bendición. A poner en práctica, a decirle: Señor, hoy voy a orar por mis hijos, hoy voy a orar por el esposo, hoy voy a orar del esposo, voy a orar por mi esposa, mujer abnegada, digna, honrada, honesta, suple todas las necesidades, ella lava, plancha, barre, trapea, es vigilante, es doctor, es de enfermera, es la que cocina, es la que lava. Lola se llama, la que plancha, la que lava. Póngamelo de pie. Padre, aquí estamos nuevamente tus hijos en tu casa de oración. Gracias por habernos permitido platicar un rato, Señor.
de tus cosas, de tu palabra, de tu amor, de tu misericordia, de tus bendiciones, Señor, que están a la vuelta así, colgando para que las puedan acoger cada uno. Los deseos de su corazón, Señor, que se hagan realidad. Bendice por familia aquí representada, bendice sus hijos, sus nietos, bendice sus parientes que comparten su vida con nosotros. Bendice, Señor, y haz protección, un cerco de protección en nuestras casas. Cuida y proteja nuestros bienes, nuestros hijos, nuestros nietos, donde quiera que se encuentren. Derrama bendiciones en tu pueblo y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, se quede como huésped permanente en nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús te lo estamos pidiendo. Que Dios lo lleve con bendiciones, mis hermanos, y el Señor va con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén y amén.